Déjenme, aquí yo no lo veo, aquí está. Aquí está, aquí está. Ahí está. Muy bien. Oigan, bueno, ¿de qué es el en vivo de hoy, Ricky? A ver si te lo sabes. Pues, $200 descontados cada que Ricky no sepa ¿de qué van? O el sea, yo estoy tema. aquí aprendiendo con 13 perfectos. ¿Así es el en vivo? De eso se trata el en vivo, pero ¿cómo se llama el en vivo? No, hombre, no. Ah, ya valió. Cáete con los 200. Unas gord que se pinche las gorditas de perdido a Claudia. Por no saberlo. Dice que tú los haces, Y no, te da hombre. risa Y le todavía. da risa, fíjense, no, hombre, qué poca madre. Pero sé de qué se trata. Bueno, pero ¿cómo se llama? Para que lo pongas y para que sepas cuando lo pases a YouTube. Se Ay, llama gracias, Aprende Karen. sí o sí a realizar un trazo perfecto. Ay, lo viste, Claudia, te estoy viendo. Tampoco se lo sabe. Ya entre los dos se van a pichar las gorditas, yo no sé. Aprende sí o sí a realizar un trazo perfecto. Bueno, la dinámica que vamos a hacer el día de hoy va a estar muy padre porque, bueno, es que no sé, yo diría que se los quiero garantizar, pero es que pues depende mucho de las personas, y es que Claudia y Ricky no son como tan atentos, no son tan así de poner atención. Pero no, la dinámica del día de hoy, ya bien, dejando el chiste a un lado, es que ellos dos pueden realizar un trazo perfecto en esta clase del día de hoy. Que ellos puedan hacer una clase, un trazo perfecto en S y un trazo perfecto en C. ¿Sí? Los dos. Ricky en la vida ha agarrado un látex y pues Claudia sí ahí medio ha querido practicar, pero nunca la he enseñado a hacer un trazo. Bueno, ha escuchado y así, ¿no? Pero nunca se ha puesto realmente a practicar a hacer un trazo de estos. Así que bueno, esa es la clase de hoy. Esto es súper importante porque si tú no sabes hacer un trazo súper bien, no te va, o sea, no, haz de cuenta que es como, pues el principio, o sea, si no tienes estas bases, de nada te sirve tomar un avanzado, tomar muchísimos cursos, si no sabes esto, que es lo más importante, lo primerititito que debes de saber, que es cómo hacer un buen trazo. Digo, hay muchísimas cosas, ya hablamos en la clase pasada, de muchos, les explicaba de muchos ejemplos de cómo. Tráete tu mesita, Riquito, para que practiques, porque si no, o sea, es imposible que, si no, para garantizar mi trabajo tienes que hacerlo, seguirme. Sí, si ustedes, la clase pasada les dije que trajeran su látex, su inductor, papel, pluma, traten de estar siempre con sus cosas para que puedan aprovechar al 100% estas clases y que realmente sean dinámicas y sean productivas y sean de aprendizaje, porque si no, pues no sirve como de mucho. Y así en el momento ustedes me pueden mandar las fotos y yo las puedo checar y decirles sí, no, y así como una clase, ¿no? Entonces está muy padre que puedan ustedes también practicar y tratar de hacer este trazo. ¿Qué más les iba a decir? Me fui. ¿Qué más? Que había muchos puntos. Ah, ya me acordé. Sí, algo que les quería decir era de esto, que es muy importante, porque muchas personas tienen como dudas. Tenemos, acuérdense, el Latex Day, que son clases que vamos a enseñarles. Está el inicial, que ahí vamos a ver esto, pero más a detalle y más frente a frente con cada una de mis alumnas. Son grupos chiquitos, no son grupos de muchas personas, porque son, la idea es que ustedes aprendan y que puedan ustedes trabajar conmigo, que trabajemos juntas. Es la única forma para que puedan ustedes aprender, que estemos de la mano. Pero muchas personas tienen muchas dudas porque, bueno, ahorita ya volaron los lugares para el Latex Day de avanzado. Creo que me queda un solo lugar, ayer lo publiqué, creo, no estoy muy segura, que todavía queda un solo lugar, así que ya es el último. Si tú quieres inscribirte, puedes pedir información aquí. Pero bueno, estos Latex Days, por ejemplo, el avanzado, que ya nada más queda uno,
si tú no sabes, si tú todavía no tienes noción de todo esto, de lo que hablamos la clase pasada, de cómo hacer un trazo, no te recomiendo que compres ese látex de ahí, para nada te recomiendo. Ahí vamos a ver un nuevo patrón, ese yo creo que les gustaría mucho a todas mis alumnas de Glamour y a las apasionadas de Glamour, porque vamos a aprender a hacer otro patrón que inventé, que se llama Fluffy, y les va a encantar. Yo creo que esa va a ser la punta para dispararnos en todo, y va a estar muy, muy, muy fregón. Es un orgánico como Glamour, pero un poco más avanzado, por eso es que está en un avanzado. Y tenemos todavía lugares para el látex de IT inicial. En ese látex de IT inicial son menos personas, porque pues son cosas más básicas, y es desde cero, o sea, es para gente que no sabe nada, para personas como, por ejemplo, Ricky, que dicen, yo en la vida no sé ni qué sea esto, ni cómo que escuche, ¿va? Aún así, como quiera, él tampoco tiene mucha idea. Pero bueno, es para personas así que no tienen ni idea, que nunca han agarrado un inductor, que nunca han agarrado un látex, que quieren apenas emprender o que quieren calarse y no quieren como todavía invertir tantísimo dinero en un curso, que la verdad es una inversión, y entre mejor inviertas, mejor son los resultados para mi punto de vista. Hasta mayor punto de exigencia tienes, yo creo, también. Acuérdense que lo barato sale caro. Estas son clases de Latex Date, ¿sí? No son cursos tal cual, no son donde tú vayas a salir en un Latex Date inicial, salir haciendo cejas. Puede que sí, puede que no, puede que sí, así a cejas te va a funcionar muchísimo. Les voy a ver si me pones las, ¿cómo se llama, Clau? Los reviews, o sea, tipo lo que las alumnas de los testimonios del primer Latex Date, para que vean, porque en serio que avanzaron muchísimo. Muchas en serio no sabían nada y aprendieron ahí, o sea, yo no les garantizo porque no se me hace ético, pero muchos salieron haciéndolo, muchos salieron aprendiéndolo, muchos salieron, o sea, de que ya haciéndolo súper bien, cañón, o sea, bueno, entonces se las súper recomiendo. Nada más son 5 lugares para el inicial, son 10 lugares para el avanzado, y ya nada más nos queda un lugar para el avanzado, así que bueno, anótense, y si quieren información, ahí nos ponen mensajito. Entonces, bueno, vamos a empezar. Necesito que ustedes dos, tú ponte en una silla y una mesa, Ricardo, lo vas a hacer bien, ¿no? Mira, si pasas y lo haces mal, o sea, van a ser 500 pesos, güey. Ahora vas a pichar la comida de toda la semana. El café, que nos traiga un café y una dona toda la semana. Y un muffin. Sí, ahí en su pastelería. Ricky tiene una cafetería, súper rico los cafés, para toda la gente que está aquí en Saltillo. Y venden pastelitos súper ricos y quequitos. Así que si pierdes, Ricardo, vas a tener que... Porque, o sea, va a ser porque no lo estás haciendo, te estoy viendo. Yo soy bien exigente, ¿eh? Para las que quieran ser mis alumnas... Aquí no es como que, ah, sí, ya, Miss, ya lo hice, ya te mandé retro, ya, sí, ya. No, espérate, o sea, hay que practicarle mucho y hasta que nos salga súper bonito y que creamos que es el mejor trazo del mundo, hasta ahí me dices, sí, aún así te voy a decir, lo puedes hacer mejor. No, pero bueno, el punto es de que soy bien exigente. Y en este látex de les voy a enseñar a hacer un trazo perfecto. Ese es el punto, ¿ok? Entonces, bueno, yo utilizo inductores desechables, que son los de Beauty Angels. Son estos, tienen... dos agujitas, cambian, este trae ahorita esta flat, sí, digo, el shade, flat shade, y trae la un nano de un lado, pero hay unas que traen un normal o blanca y la un negra del otro. Vienen en este empaquito, la verdad está muy padre, vienen en este empaque. La voy a abrir porque esta estaba como ya medio traqueteadona. ¿Por qué me sigues pasando de las de shade, Claudia? Porque están mejores, dices. Esas no las mandaron en las bolsitas. Ah, está bien, como quiera estas, yo no las uso casi, prefiero más las otras. Uh-huh. Bueno, yo les recomiendo, la verdad, digo, a mí no me encanta, honestamente, el shade con esto, no me encanta, no soy fan. Ah, o sea, tú sí tienes, no, mira, no, vea, tuyo, ¿no? O sea, ¿por qué tú sí tienes una aguja más padre que yo? A ver, dime, explícame eso, por favor. Miren, así es, ¿sí? La ponemos... esto, así, y así es como funciona nuestro inductor, y ya se hace como una plumita, ¿no? Para todas las... cuando estén ustedes en el látex de inicial, les voy a explicar con peras y manzanas, porque yo sé que mucha gente no tiene idea de qué es esto y cómo funciona, pero bueno, entonces, esto es como una plumita. Si me escuchan hablar,
Porque hay mucha gente que lo va a decir, ay, así no se dice, o habla más técnico, y no, la verdad es que mucha gente que ve mis en vivos no tiene ese tecnicismo, y mucha gente que quiere aprender, y mucha gente que quiere, está perdiendo el tiempo y dice, ay, a ver qué es esto, pues puede entender un poco más esta onda, ¿no? Entonces, bueno, es como una pluma, y hay una forma que es la que tú debes de agarrar tu inductor. ¿Cuál es esta? Fíjense, vamos a hacer como un amor y paz. Un amor y paz. ¿Va? Quería hacer otra seña a ustedes, pero no. De amor y así, de besos. Amor y paz, y luego vamos a hacer esto. Esta agujita, la navajita. Oigan, luego me ponía bien histérica como una maestra. ¡No, así no! Sí, no. Como una mamá, como una mamá cuando... Sí, cuando le da, porque es diferente cuando una mamá le enseña quizás, o sea, una persona le puedes enseñar a tu hija, o yo le puedo enseñar a tu hija, y ay, sí, mira, así es, Luciana, y luego viceversa con Herbert. Güey, así no, la chica, así va a ser ahorita con ellos, no crean que así soy como maestra, o sea, es por la confianza, no, no es cierto. Bueno, el punto es de que vamos a tener la agujita del lado izquierdo, ¿sí? Este tipo de inductor no tiene la aguja en medio, tiene la aguja hacia un lado, ¿ok? Hay una A, ¿sí la ven? ¿Sí? Esa va del lado izquierdo, del lado del corazón, ¿ok? Sí, ya les quedó súper claro. Entonces vamos a hacer un amor y paz del lado izquierdo y vamos a posicionar abajo entre el, la gomita y lo blanco y arriba, ¿sí? Como a la mitad del inductor, un poquito más arriba de la mitad del inductor, ¿va? Un poquito más arriba de la mitad del inductor. Ándale ahí, Ricky. Más arriba de la mitad del inductor. ¿La mitad? Ándale, un poquito más arriba. Ándale ahí. Y luego el otro, el pulgar, lo vamos a poner abajo. ¿Sí? En donde está el medio. ¿Ok? Fíjense, vamos a mover, vamos a hacer un ejercicio de mover los dedos. Los dedos de abajo. Pero vamos a tratar de mantener como con este dedo alineado el inductor. ¿Ok? ¿Sí? Muevan dedos. Traten de acomodarse, que estén a gusto, pero que puedan mover los dedos. Ahora van a hacer un movimiento de dedos y de muñeca, así, como para que aflojen. Pero muevan dedos y muñecas al mismo tiempo. Estos movimientos van a ser bien cortos y bien chiquitos, pero es para que más o menos sepan cómo es que se va a mover el inductor y la navaja. Yo la verdad es que esto lo hago muy abajo para que puedan, para que se pueda mover más bien. ¿Qué dices? Mañana requiere que... Microblading. Quequito medieval o cómo? Medieval. Filosofal. Filosofal, microblading. Sí. Porque todo le pones así, ¿verdad que sí, Ricky? Y me robaba mi pulsera de las revistas de la noche. Las secas filosofales. Te apoyo en tu emprendimiento. Bueno, vamos a hacer esto. Pero todavía no, Ricky, hasta que aprendes, por favor. Sí. Fíjense, aquí así, ¿ok? Y vamos a poner este inductor. ¿Ya pudieron? Todos, más arriba, tu dedo, órale. Te voy a pegar así como los niños chiquitos de que sí, de que no los de antes. Uh-huh. Bueno, ok. Yo hice el curso con Ra y me muero por Glam contigo. Ay, qué padre, pues ya estuvieras aprovechando la promoción del 25% de descuento que se va a terminar, Mónica. Bueno, ok, ya lo tenemos. Si ustedes no tienen un inductor ahí a la mano, dicen, chingado, me dijo la vez pasada Joana que tuviera listo esto, pueden utilizar una pluma, un lápiz para poder hacer este tipo de ejercicio y puedan saber más o menos y puedan ir conmigo y aprendiendo, ¿ok? Espérate, tú, mira, es que así con este tipo de alumnos no se puede. ¿Podrías así enseñar a Claudia? O sea, ya está avanzando y todavía no. No, que iba a marcar la ceja que voy a trabajar porque ya hay muchas. Ay, sí. Estoy viendo, Claudia Francisca. Bueno, entonces, fíjense, es súper importante que el inductor esté. Las agujas son muchas agujas que hacen una navaja. Si tú esas agujas no las colocas bien, se van a abrir y se va a hacer esto. Entonces es muy importante que estén bien derechitas y bien alineadas. Entonces tú vas a poner tu inductor súper, súper derecho. Vas a acomodarte. Primero que nada vas a acomodarte en donde vayas a trabajar. Quita esos teléfonos, acomódate así. A gusto, avienta la computadora, Ricky. No, acomódate bien, pero sí la idea es de que estés a gusto en donde vas a trabajar, porque si no, pues no lo vas a hacer bien. O sea, te acomodas a gusto. Déjenme, yo trato de también acomodarme a gusto. Déjenme, aviento cosas.
Así de aquí. Bien exagerado. Sí, ok. Entonces, ya después de que te acomodaste, vas por un shot de tequila. Ah, no, ¿verdad? No, perdón, no, perdón. Ya lo traigo. Digo, música, pones música. Música sería bueno, tu música favorita. Y si tienes hijos, los encierras. No, no es cierto. Pero les dices que te den chancita, ¿va? Pero sí tienes que estar relajada. Eso sí es bien importante, de verdad, bien importante que estés a gusto, relajada y con un tiempo disponible para relajarte, no para frustrarte y estresarte y ponerte a trabajar. No, 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 mi reina. Esto es para que tú disfrutes y digas, a huevo, voy a hacer unas cejas, me voy a relajar, voy a estar tranquila. Oigan, yo me siento bien diferente. Yo digo que sí funcionó la ayahuasca, no es por nada, pero la neta es que me siento muy diferente, claro. Tenía que decirlo. Tenía que decirlo, pero de verdad me siento muy diferente. Bueno, entonces bueno, van a estar así, súper relajadas y a gusto, ¿ok? A gusto, porque si no, no funciona esta onda, ¿ok? Entonces ya, lo tienes alineado y vas a aventar, yo siempre les digo, les decía, como un firmes, como cuando está chiquito y te dicen firmes, ¿no? Es súper derechito, súper derechito. Lo colocas en el látex y te fijas que esté súper derechito. A ver, espérense, porque es que están tratando de hacer aquí ellos y ya no están trabajando. Y entonces ya no tengo quien me ponga la cámara. Sofi, por favor. Ay, Sofi con un... Sofi con un látex ahí, güey, sí. A huevo. Sí, le llevé uno. Sí, le llevaste uno. Sofi, ¿sí lo estás haciendo? ¿Qué? El látex. A ver. Ah, que te está ganando los mensajes, dice Clave. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Para que tú también hagas cita. Sí, por favor. Ahí no, te acomodas y yo le acomodo. Sí. Te acomodas. Es que no veo muy bien. A ver, por acá. Lo que se ve es esto. Sí, estos son los que se ven, ¿verdad? Sí. Ok, si quieres aquí un ladito de estos. Hacer un trazo primero en qué. Primero vamos a hacer un trazo en C, que es el más fácil. Sí. Ah, Sofi, tienes que haber visto todo lo que dije. O sea, sí, practicaste, no viste la hoja, no. Estaba así como con Sofi no se puede. Así no. No, así inténtalo. Es del lado izquierdo. Del lado izquierdo, les voy a decir rápido para que sepa, Sofi. Del lado izquierdo va esta agujita. El poner el inductor es un amor y paz. Les voy a enseñar, van a ver cómo ellos tres van a hacer, bueno, no sé Sofi, pero al menos estos dos que ya sí empezaron, sí. Estos dos de amor y paz y Sofi con unos trazos bien perros. Uh-huh. Esta en la mitad un poquito más arriba, este más abajo, Sofi, este más abajo. Y luego el pulgar aquí sosteniendo este, como una plumita. Okay, ajá, sí. Más abajito se me hace esos dos, los dos, exacto. El pulgar también, ajá, y este arriba. Ahora vas a mover los dedos, así, estos. Y este lo vas a tratar de sostener aquí arriba. Es que con la uña. Sí se puede, no, hombre, yo conozco, no deben de usar uñas, pero conozco mucha gente que usa uñas. ¿Cómo mover así? Fíjate cómo este lo utilizo como un ganchito para que se sostenga. Esto es bien importante, este dedo, porque este hace que no se haga estas agujas así, ¿no? O sea, que se mantenga alineada las agujas. Entonces, para eso es, porque si ustedes hacen esto, fíjense. Fíjense cómo se mueve. Si yo moviera nada más los dedos aquí así, se mueve esto mucho. Entonces esto es para que no se mueva esto y se mantenga alineado. Ándale, así. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora sí va. Alineadito, espacio, el shot, la música. Cómodos. Y vamos a... ¡Ay, está haciendo mucho calor! Hombre, qué pedo. Bueno. Y vamos a alinear las agujas, vamos a hacer un firmes que es súper derechito, así que ustedes vean que está derechita la aguja, que están derechitas las agujas, no para acá ni para acá, ahorita lo van a ver de cerca, pero para que vean como un inductor, y luego vamos a inclinar un poquito hacia adelante, ¿ok? A ver si quieres, ahora sí, ¿dónde está? Ay, no, me traigo un chorro de agruras, ¿dónde es? ¿Aquí? Más hacia la cámara un poquito. A ver, ¿con persona? Es que no veo. Ahí, más abajo. Abajo es hacia ti. Ah, ya. Ahí, justo ahí. Más, ¿no?
Ah, no. Sí, como ahí. Ahí se ve más o menos en medio. Ok, creo que sí. Aquí, ¿verdad? Mm-hmm. Bueno, vamos a alinear las agujas. Se fijan que están súper derechitas. No hacia acá, ni hacia acá, ni recto. Fíjense qué paso si yo lo hago recto y lo hago hacia un lado. Sí se ve, ¿verdad? Mm-hmm. Fíjense cómo se hace el trazo. Se ven como dobles, triples, ¿se fijan? ¿Sí se nota o no? Sí, sí se nota. ¿Seguros? ¿Sí, Sofi? Sí, sí se ven las dos rayas. Ok. Entonces vamos a alinear bien el inductor, las agujitas, que estén bien alineadas. Algo bien importante es que lo hagan lento y muy despacio, o sea, y sin mucha fuerza, perdón. No quieran hacer esto, así, de que todas las agujas vean cómo se... Luego las hacemos súper feas, ¿se fijan? Cómo se doblaron todas las agujas, porque es lo que les digo, son muchas agujitas que hacen una navaja. Eso también es un error, tampoco lo vamos a hacer. Sí se vio también, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a hacer lo correcto. Aquí ya medio desmadré mis agujitas. A ver qué tal me sale. Cuidado con eso. Pero bueno, vamos a poner las agujitas súper alineadas. Vamos a avanzar lento, despacio, no tanta fuerza. Y vamos a empezar a curviar con los dedos. ¿Se fijan? Y ahí ya sale un trazo mucho más bonito. Yo la verdad es que, miren, yo agarro el inductor como pluma. Fíjense, literal como pluma. La gente que lo agarra como pluma y que ya está así como yo, pues bueno, ya háganlo así. Pero la forma correcta que les dije, esa es la forma correcta. Voy a hacer un trazo. ¿Se fijan? Ya se ve mucho más bonito. ¿Qué pasa si yo hago igual lo mismo, pero hago mucha fuerza? Fíjense cómo las agujas se mueven, ¿sí? Ahora, si yo no sigo por el mismo reel, o sea, hago esto, por ejemplo, cuando doy vuelta, cambia todo. Por eso es muy importante, aquí también ya el inductor y la navaja, pues la he hecho a perder muy rápido. Es muy importante que, a ver, lo voy a mover un poquito, a ver si, ahí se sigue viendo. A ver, enfoca, Ricky. Es que, o sea, el inductor es distinto a los trazos. Yo creo que los trazos... Ah, ok. Ya. A ver, esto sí se ve. Ándale, sí, aquí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Fíjense, aquí voy a hacer un trazo bien hecho. Miren, voy a inclinar, alinear muy bien. Recto. Y voy a tratar de dar vuelta con los dedos, ¿sí? Fíjense. Ahí está. Ahora no inclino tantísimo hacia adelante. Yo les decía, inclino poquito. Porque las que deben de cortar son estas agujitas. Cuando empiezan a cortar las primeras agujitas, estamos del otro lado. Sí, ahora, si ustedes ya maltrataron las agujas, es muy posible que les salgan los trazos dobles porque ya hay una agujita que está salida del caminito. ¿Ok? ¿Y esto es como vamos a hacer un trazo fractal o en C? ¿Sí? ¿Se fijan? Recto, curvita. Recto, curvita. No sé cómo van hasta ahí. A ver si... Mira, Rosario dice, hola, saludos desde La Habana, Cuba. Mi primer curso fue Glamour y lo amo. Ay, sí, es que Glamour la verdad es... Es un curso, la verdad, y un patrón que funciona muy bien para vender también. Ahora vamos a hacer un trazo en S. ¿Ya lo intentaron hacer en C? Uh-huh. ¿En C? A ver, enséñamelo. Aquí están los primeros de la primera. A ver. Ok, pero es más recto. Fíjate, empiezas como recto, o sea, literal como si fuera... A ver acá. Sí. Empiezas recto, o sea, recto, 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 y luego das vuelta. Recto y das vuelta. Recto y das vuelta. ¿Sí? O sea, que empiece recto el trazo. Esto que empiece recto. ¿Sí? Así sería el primer trazo. Ahora vamos a hacer un trazo en S. El trazo en S es mucho más difícil. Ándale, sí. Pero más largos, Ricky. Mira, te voy a hacer uno para que veas. Aquí.
O sea, sí. Mira, ay, perdón. Ahí voy. Sí. Les voy a cobrar, Sí, mis. Son el curso, ahorita te pasas, por favor, contigo misma y te cobras. Ándale. ¿Cuál? Estos, ¿no? Ah. Estos aquí. Ah. Este. Ah, sí, muy bonito. Pero me gustaría más recto. O sea, sí, lo está muy bien, pero hazlo más recto. Mira, te voy a hacer un ejemplo a un ladito. Oye, ¿por qué tu navaja está más bonita que la mía? Saludos, bendiciones para tu vida, por tu vida. Préstame tu... Enseñar y compartir tus conocimientos. Ay, a ver qué. Dice, salud, bendiciones para tu vida, por tu humildad en enseñar y compartir tus sagrados conocimientos. Ay, gracias, Marel, muchas, muchas gracias. Lo hago con todo el amor del mundo, de verdad. Y muchas gracias a todas ustedes por estar conectadas, por ayudarme a compartir este en vivo, por poner comentarios, poner me encanta. Muchas, muchas gracias, de verdad. Ustedes hacen que esto lo pueda seguir haciendo y que yo me anime a seguir haciendo estos en vivos y que yo vea que les funcione. Es para mí el mejor regalo del mundo. Así que bueno, ya les está saliendo a Ricky y a Claudia. Y de verdad, Ricky nunca en la vida ha agarrado un inductor. Así que yo les digo que es muy sencillo. Si ustedes lo hacen de la forma correcta, con... es importante un coach, porque ese coach es el que te va de la mano y te dice, no así, no un poquito más a la derecha, no un poquito más a la izquierda, no, hazte más para acá, ¿saben? Por eso es muy importante que elijas a un coach con el que tú te sientas identificado y puedas tú tener esa conexión. Y si no, pues, o sea, no importa lo que la tengas, simplemente que esa persona también esté abierta para ofrecerla. Yo todos estos en vivo los hago principalmente para todas mis alumnas, es para todas ustedes que lo hago. Porque sé que son las que ocupan más de mi apoyo, porque ya ellas ya confiaron en mí. Entonces me da mucho gusto llegar a más personas, pero principalmente a ellas, para mí es lo mejor. A ver, ya, Ricky, ¿ya hiciste uno? Vamos a hacer uno en ese es más difícil, pero está bien. Ándale, muy bien, muy bien. Miren, ahí va, no están perfectísimos, pero ahí van, pues sí, casi como los míos. Miren, enfócalos, Ricky. A ver, ahí, estos son los de Ricky. Sí se ven, ¿verdad? Ay, todos estos son los de Ricky. Vean. Ay, ¿qué andas de chismosa, Claudia? Ay, a ver cómo le salieron a Ricky, está diciendo. No, me salieron mejor a mí, dice. El inductor, y ahora se hace bien raro. Sí, es que mi inductor no estaba padre. Es que sabes que cuando haces esas cosas mal de cómo posicionar... Ay, tu cara, dame mi inductor. De posicionar mal las agujas, sí se hace feo el inductor, se hacen feas las agujas. Por eso es muy importante el cómo lo haces. Si no, desde un principio ya ni siquiera te salen bien los trazos. Pero está muy bien. Ahorita lo vamos a hacer en ese. Muy bien, Ricky. Todavía no puedes hacer cejas, pero ya. A ver, enséñame para enseñarlo. Como que así te quedaron bien. A ver, ándale, muy bien. Mira. Así me enseño estos. Yo creo que estos son los mejorcitos. Sí, todos estos me gustaron. Estos y estos. Este está muy perris. Muy, muy bien. Muy bien. Trabajar, ya mañana pueden hacer cejas, por favor. La agenda citas ya, Claudia y a Ricky, por favor. Sofía. No, no es cierto. Pero fíjense cómo es sencillo, nomás que la gente a veces le da mucho miedo. La verdad es que no es tan complicado. Yo creo que es mucho de todo, pero eso después hablaremos, porque no es nada más hacer cejas, pero es como hacemos un trazo en C. Ahora vamos a hacer un trazo en S. ¿Cómo? A ver, cámbiame la cámara, tú, Ricky. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer un trazo en S? El trazo en S... no es como el C. A la otra, por favor, un pizarroncito acá atrás, ¿no? Es una S, pero no es una S tal cual. Eso es algo que siempre, como que la gente luego piensa en la S y quiere hacer una S, y no. Yo diría que es uno recto, pero con una pancita arriba y una pancita abajo. ¿Qué es lo que te recomiendo? Que primero lo hagas también en papel. Les digo, por eso me gustaría tener aquí un pizarrón. A ver si a la otra me lo ponen.
para poderles explicar cómo es que se ve, pero es una S, no más un trazo recto. Aquí lo importante de cómo hacer este trazo es que ustedes van a inclinar primero, van a meter la agujita para poder sacar esta pancita y luego al final poderla hacerlo recto. Ya, por ejemplo, a ustedes dos ya les salió. Ya lo único que pudieran ahorita batallar es en hacer esas dos pancitas. Pero ya lo recto ya le salió, ¿ok? Entonces vamos a intentar hacerlo en látex. A ver si me pasas al látex, Ricky. Nada más que... A ver si hay... ¿Aquí se ve? No va. Aparte, déjame llamar. Ahí está. Sí, ahí. Fíjense, un trazo en S no es una S por completo. No es una S así. ¿No? Porque mucha gente hace una S así. ¿Sí? Fíjense, este está mal. Oye, está bien buena esta navaja, Claudia. Va a ser una pancita. Fíjense cómo meto la aguja recto y termino en un círculo. ¿Sí? Aquí, fíjate cómo meto la aguja. Mira, a ver, Ricky. Meto aquí la aguja. Siguen las agujas alineadas. No así, no así. Cuando me refiero con las agujas alineadas... es que todas están pues en la misma línea, no inclinadas. Entonces hago aquí así, meto la aguja, siempre les digo, meto la agujita, hago esa pancita y luego me voy recto, 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 recto y termino en la curvita. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer muy, muy pronunciado para que les pueda salir. ¿Va? Dice, ¿hay diferencia con el inductor desechable y el de metal? El inductor de metal es mucho más ligero que el desechable. Y yo te diría que te acostumbres con el que vas a trabajar. Yo siento que sería bueno que te acostumbres con el que vas a trabajar. Este no se le mueve la aguja ni nada porque ya está pegadita. Entonces, pues yo por lo regular practico con el desechable. Aparte que está muy padre porque le pongo la tapita y no se me echa a perder la aguja. Bueno, cuando no se me olvida poner la tapita, entonces está muy, muy padre el inductor este. Pero no hay diferencia en cuanto más que el peso, un poco, y depende también del inductor. Claudia, mínimo paga el látex de ahí. Muy bien, sí, muy bien. Sí, pero si es la aguja, te fijas, como que sale un poquito como doble y te presto la otra. Sí, muy, muy bien. ¿Qué calibre recomienda más? Pues mira, yo utilizo la aguja 1 nano de Beauty Angels, ¿sí? Esa es la aguja que más te puedo recomendar, que yo utilizo, que me gusta, que es como la que siempre he usado. La blanca a mí en lo personal no me gusta, el calibre es mucho más grueso, así que pues no te la podría yo recomendar, porque no es algo que yo utilice. Entonces vamos a hacerlo, fíjate Claudia, como es como un poquito más como con pancita, luego recto. Y luego una pancita. Pancita, recto, pancita. ¿Se fijan? ¿Cuál es la mejor lengua de gato o la cuadrada? Yo utilizo la aguja U, que sería la lengua de gato. A mí la cuadrada, la verdad es que no me funciona, no me gusta. Hace mucho tiempo que no lo utilizo. Ay, güey, ¿tú hiciste estos? Sí. Miren, fíjense cómo es que sí aprendemos aquí. A ver, ¿dónde están? A ver. Aquí, ¿no? Estos son los que hizo Ricky. Vean. Mírenlo. Para que no me salgan con que... ¡Ay, no me salen, Master! No sé qué nombre. Las voy a poner cuando me digan... Es que no sé cómo. Les voy a mandar a este video y les voy a decir... ¡Humíllalas, Ricardo! ¡Humíllalas! Ahí está. Vean. Fíjense. Es la primera vez que lo hace y no estoy con él a un lado ahí diciéndole. Lo está viendo como ustedes. Muy bien. Todavía no las puede hacer, Ricky, pero muy bien. Ahí vas. Quizás para otra semana. Ya te agendamos citas. Ahorita todavía no te emociones. Ahorita sigue grabando videos. Súbelos a YouTube, por favor. Por lo pronto. Fíjense. Inclino, recto y doy vuelta. Y lo voy a ir haciendo un poquito menos, ¿sí? Todo depende de en dónde vaya a poner este trazo y para dónde lo voy a utilizar, ¿verdad? Pero luego lo voy a hacer un poquito menos. Sí, que estos serían ya los trazos reales que utilizamos para, por ejemplo, glamour. ¿Va? A ver, ten, Claudia, te presto tu aguja para que me hagas uno y ya. Algo bien importante cuando hagan
látex o cuando estén practicando, cuando estén aprendiendo, es que no hagan muchísimo, o sea, hagan bien poquito, lento, despacio, porque a veces es como que ya me acabé todo el látex en 5 minutos, en media hora, y la intención es hacer bien poquito, o sea, no seguir haciéndolo, o sea, si ya también te salió medio mal, descanse y así como que, ok, velos, porque si no, no va a funcionar. Si quieres ya, quita la... Si no, no te va a funcionar. Si tú lo que haces... Ay, mira qué perris. Mira, a ver, nomás enseñaste esto. Ya hice todo ese patrón. Mira, nomás para ahí. Anda, menos. Ahí, ahí. Salta. Ahí está. Miren los que hizo Claudia. Ay, bien presumida la Claudia Francisca. Mira, mira, mira. ¿Y cuál es el... Ahorita pasa, ahorita que pasen a pagar, Sofi, por favor. Mínimo compartieron el en vivo o algo, ¿no, hombre, hijitos? Por favor. Oye, Sofi, ¿y tú lo hiciste? ¿Qué? Ay, no, hombre, Sofía. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No, pues que ya ves como que hablaban la puerta y así. No, hombre, sí. Sofía, no te vas a librar. O sea, la otra te va a poner en vivo así, haciéndolo. Pero, pues, hay cosas que hacer. A ver, la conexión. Mira, ya están bien picados. Ya están bien picados aquí. Y siempre me dicen los celulares, ya se sabe. No, todavía no te sale. Todavía no te sale. Bueno, chicos, es súper importante que ustedes sigan practicando. No lo dejen. Esto de verdad es lo que les va a funcionar para que el día de mañana puedan estar un poco más seguros al momento de trabajar con una modelo. No les garantiza que les va a salir la modelo súper bien, pero les puede acercar más al hecho de que no les va a salir mal tan mal la modelo. Esto es de mucha práctica, de mucha paciencia. Creo que es muy importante practicar también el modelo, pero primero ir paso a paso. No puedes avanzar si no has logrado superar un nivel, y eso es súper importante y fundamental para que ustedes puedan seguir avanzando. Así que si ustedes quieren seguir aprendiendo, quieren seguir teniendo este tipo de clases, pónganme de qué clases quieren que hagamos, cuáles son sus dudas, qué tipo de clases les gusta que hagamos, todo lo que quieran que nosotras y nosotros hagamos para ustedes, pónganlo aquí en los comentarios, porfi, se los agradecería muchísimo. Compartan este video y síganos en nuestras redes sociales para más. Tenemos muchos videos informativos como estos, educativos, que les pueden servir muchísimo para poder seguir avanzando. Mándenme todas las prácticas a todas las alumnas o todas las que no son alumnas que practicaron el día de hoy conmigo, porfis. Solamente, esto nada más es en el en vivo, así que si ustedes tienen que estar en el en vivo para que yo pueda resolverles sus dudas y contestarles y darles una retroalimentación de la clase de hoy, ¿ok? Es lo único que les pido, que compartan, que estén en el en vivo y que me manden, si ustedes practicaron y les salió el trazo, me la mandan la fotito y yo les reviso el mensajito, pero tuvieron que haber visto el en vivo, súper, súper importante. Dice, a ver cuándo es un vivo para micropigmentación de labios. Vas a ver que sí, te voy a hacer uno para que para que lo veas. Dice, gracias por tu tiempo y compartir tu sabiduría. Rosario, nombre, muchísimas gracias a ti por verme. Muchísimas gracias a todas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Los espero el próximo jueves. Acuérdense que son todos los jueves aproximadamente a las 6 de la tarde. Y pues bueno, ya vieron que es súper sencillo. Ricky y Claudia, de verdad, Ricky en la vida lo había agarrado el inductor. En la vida yo le había dicho cómo, en la vida lo había practicado. Claudia me dio sí, pero nunca con una asesoría. Y aún así, creo que a los dos les salió súper bien, Ricky tomando como mucho en cuenta lo que le estaba diciendo. Así que hagan, nunca dejen en saco roto las cosas, practiquen, escuchen y vean la forma correcta de hacerlo, porque si nosotros lo hacemos de una forma incorrecta y seguimos haciéndolo así, el detalle es de que cuando ya estemos, les digo, porque yo, por ejemplo, la forma de agarrar el inductor y es algo que ya no puedo retroceder y ya siempre lo agarro así. Yo sé que la forma correcta es de otra forma, vaya la redundancia, pero ya no me puedo como que acostumbrar, ¿sabes? Entonces es muy importante que sus bases sean buenas desde un inicio. Tomen cursos de calidad. También he visto muchísimo en foros de que mandan... Yo la verdad es que nunca contesto, mandan de que hay alguien que me dé retroalimentación o qué les pareció y trabajos. A veces pues
no tan agradables, ¿no? Yo la verdad es que no creo que con esto les ayudo muchísimo. Sé de muchas personas que he ayudado con estos en vivos. Creo que no es la forma de exponer un trabajo ni de decirles por ahí cómo lo hacen o cómo no, pero a lo que voy es de que esto es un tema muy delicado. Tampoco pueden aprender así porque sí. Estas clases son de ayuda, de apoyo para un buen curso, chicas y chicos. No es para que aprendan a hacer cejas con esto. A pesar de que sí les ayuda muchísimo, y lo sé por muchas alumnas y muchas que aún no son mis alumnas, no son clases para que tú aprendas. Toma un buen curso, capacítate, sigue capacitándote. Esto es un muy buen negocio y es muy noble y muy bonito. Así que bueno, los invito a que tomen cualquier tipo de cursos con quien ustedes quieran. Pero tomen cursos, no aprendan solamente en YouTube o en videos así. Esto es como un apoyo para todos esos cursos. La verdad, este es un apoyo para todas mis alumnas. Ojalá y algunas o muchas me estén viendo. Y bueno, les mando un besote, los dejo y pues hasta el próximo jueves. ¿Sale? Bye.